rapean. Ustedes tienen fierro, pero en la chatarrera. Y igual que lo sepulta, también que lo entierra. Persínense, vengo a sepultar su maldita carrera. Se pasan hablando mierda para que lo vean. Hablando peste, hablando mierda, hablando cosas feas. Verá quién está aquí, nos turquea y nos noquea. Guerrear conmigo es guerrear contra... El día de hoy vamos a hablar de un tema muy complicado. El tema que te vengo a hablar es de un influencer llamado La Juan Pablo. Así es como está registrado él en su cuenta de... Facebook. Vamos a hablar un poco sobre este influencer. Primero que todo, no sé qué relaciona con su contenido. Lo único que sé es que con sus videos, este influencer está creando una comunidad de seguidores. ¿En qué aspecto? ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! En que todos los directos habla de ser el mejor e inalcanzable. Siempre el que arremete contra la reina es cualquier mediocre. Tiene que tener argumentos y bases seguras. A la reina se le respeta y se le dice larga vida a la reina. ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? Aparte de eso, es una persona que critica mucho a los demás, como que si él fuera mejor que todos. Cuando en Nicaragua ningún artista, sinceramente, no hemos ganado un Grammy. He revisado su perfil, las publicaciones que él tiene. Sinceramente, solo la apoya el 10% de 72 mil seguidores que ella tiene. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No. La madre En primer caso, sí son válidas las reacciones, pero no de la manera que ella las está dando a conocer. Si lo apoyan es por su publicidad y por las monetizaciones que ella hace. Más sin embargo, si no fuera por eso, no fuera nadie, sinceramente. ¿Eso te gustó, amiguito? Pero sinceramente, este artista, a sus seguidores lo que le demuestra ser es, son gente inalcanzable como él. Gente presumida. Está creando una comunidad más que todo de gente que no tenga valor, sinceramente, como él. Lo que nosotros le debemos demostrar a nuestros seguidores es la humildad, sinceramente. Este muchacho me llena de orgullo. Por eso es que la mayoría de artistas a Juan Pablo lo odian. La mayoría. Por esa razón, porque él no tiene su humildad como ser humano que la debemos de tener. Lo que se está dando a reconocer es una persona que no tiene valor. Una persona que le están brindando más bien odio. No le están brindando apoyo, sinceramente. Tiene el apoyo de alguna gente, pero de parte de otros artistas se está ganando más bien el odio. Por esta razón, porque no tiene la humildad. Aparte de todo esto, estuve revisando el contenido de este artista. Y estuve revisando pues el contenido para saber de qué le iba a venir a hablar, obviamente. Y no enredar las cosas. Entonces, eso es lo que menos se quiere, ¿verdad? Que no me malentiendan lo que yo quiero decir. Bueno, siguiendo con el tema, en su página encontré una música que se hace llamar Chupa Paletita. Y revisando la escritura, porque yo soy ese tipo de personas que antes de venirte a hablar de un tema, primero analizo las cosas. Y revisando la letra y todo eso, la verdad vi que la letra fue inspirada, fue copiada de los artistas Los Carquis. Fue una copia más que todo, un plagio, sinceramente. Chupando paletita, paletita, chupando paletita, paletita, chupando paletita, paletita. Ay. Vaya dato perturbador. Chupa, chupa, chupa paletita, chupa, chupa, chupa paletita, chupa, chupa, chupa paletita. Pero bien que en su directo habla de ser original e inalcanzables como personas como ellos, dice que no hay. Bueno, siguiendo con el tema, bueno, a esto yo no le llamaría tema musical. Yo le llamaría un plagio, sinceramente, una copia, pues. Porque en un directo dijo esto. La reina de Nicaragua hace el lanzamiento oficial de su tema. Porque Nicaragua se paraliza hoy. Nicaragua, Centroamérica y el mundo se paraliza con el lanzamiento de Chupa Paletita. Así que si vos querés lograr todo este objetivo, dedícate a hacer algo más original, sinceramente. Y más que todo escrito por vos. Porque según lo que dijiste en este video... Oficial de Chupa Paletita, por supuesto voy a agradecer a todos los colaboradores, a Alejandro Banega, que está radicado en Estados Unidos, que fue el escritor de la música. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! A Alejandro Banega, que está radicado en Estados Unidos, que fue el escritor de la música. ¿Tú me quieres ver la cara de estúpida? A los productores, a los editores, a los switchers y a todos los que hicieron... Así ni tanto vos como él pueden venir diciendo de que son originales. Cuando la música fue inspirada en los artistas que mencioné hace un momento. Y solo que ustedes cambiaron la temática, obviamente. Más que todo,
de pasar a hacer una música, a pasar a hacer una música en versión reggaetón. Y bueno, aparte de todo eso, el instrumental tampoco es de ustedes, es de el artista que habló, este muchacho que voy a poner aquí. Voy a dejar una muestra aquí. Una vez le pongo 90 y si se pone insoportable, pica está para buen tren. Dame todo con el gimmick, 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 dame todo, dame todo. Hoy todo el mundo va a chupar. Paletita, paletita, paletita. Garganta profunda, chupando paleta. Moviendo la cabeza, chupando paleta. All Max Records. Bueno, es un hecho que no vamos a negar que esta copia barata se viralizó. Pero ¿qué sería de los artistas, los escritores de esta música? Al escuchar esta mierda, sinceramente. Puta, qué asco, nos arruinaron la letra. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. La verdad, si estos artistas fueran problemáticos, como la persona que estamos hablando ahora mismo del tema que estamos tocando, la Juan Pablo, ¿qué harían ellos acerca de este problema? Denuncian a la Juan Pablo por hacer nuevamente una copia de su letra. Más que todo es una denuncia por derecho de autor las que ellos pueden hacer. Y todas las vistas y reacciones van para abajo, sinceramente. Van a la mierda. ¿Quieres tu frentazo? Para que entendás, hijo de puta. Para que entendás. Te doy tu frentazo para que entendás. Así que para ser original, te falta humildad, carácter, valor y sobre todo estimar tu vocabulario. Bueno, siguiendo con el tema de las copias, ahora vamos a hablar sobre la copia del instrumental. ¿Qué hizo ella? Agarró el instrumental de otro artista y del artista que acabo de poner hace un momento aquí. Vino ella, copió la música, también la letra de los otros artistas, los Carquis, y después de eso la encajó en este instrumental. Tiene que ser súper original, pues, si ella quiere que se le pegue en muchas plataformas, en todos lados, que quiere que suene en la radio, que quiere sonar aquí, que quiere sonar allá, que quiere ir internacional. Y la verdad no lo va a poder hacer, porque sinceramente todo eso es una copia. Y si no tiene denuncias, pues, bueno, que le dé gracias a Dios, sinceramente. Sinceramente es merecido que vaya denunciada por derechos de autor. ¡Ya nos exhibiste! Bueno, pero sinceramente hablando en otro tema, él nos viene criticando a todo el género urbano. Me menciono yo porque yo también soy artista musical. Viene diciendo un poco de payasada, sinceramente. En un directo dijo que artistas nicaragüenses no tienen la creatividad de hacer música buena. Que la verdad, por tirar esa indirecta, todas las críticas vinieron para ella. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Bueno, para él, sinceramente. Esa cosa ni sentimientos tiene. Más que todo vino a arruinar la letra de esos artistas. Y sobre todo vino a arruinar el género urbano nicaragüense. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando con esto? Sinceramente, la mierda está más pegada que la calidad de un artista verdadero. Esta mierda está más pegada, pero no es porque haya sido un hit mundial. Fue un hit mundial por las monetizaciones que ella le hizo al video, sinceramente. Sin esas monetizaciones, ese plagio, sinceramente, no hubiese sido nada aquí. Sinceramente, los artistas nicaragüenses, nosotros la música la miramos como un hobby, como una manera de expresarnos. Sinceramente, esto nosotros no lo miramos de la manera que ella lo quiere ver. Sinceramente, nosotros lo miramos como una manera de expresarnos, como había dicho. No de querer ser viral o que queramos ser famosos, como ella lo quiere ser. Pero en realidad ella no es nada. Sinceramente, con esta copia quiere ser todo esto y mucho más, pero sinceramente no lo va a hacer por lo que dije hace un momento. Porque no tiene la humildad como un artista que en realidad lo debe tener, sino porque se cree más que cualquiera en este mundo. Y no lo es. ¡Niéguemelo! Bueno, y desde aquí notarás el carácter de nosotros los artistas nicaragüenses comparándolo con el tuyo. Uno, porque nosotros sí apoyamos sin necesidad de echar en cara a nada. Apoyamos de corazón. Fue tan envidioso con su propio contenido, miren, con su propio contenido, que ella lo subió a YouTube, obviamente. Vino Michael Palacio, Michael tiene eso. Michael, sinceramente, ha apoyado el género urbano nicaragüense a la mayoría de todos nosotros, incluyéndome. Y el más ha sido buena onda, el más lo comparte en su página y toda la onda. Pues vino aquel bruto de la Juan Pablo y le dijo que lo eliminara.
cuando de verdad Michael Palacio, sinceramente, sin monetización y sin nada, ese video se lo hizo llegar a más vistas y a más reacciones que en la página de la Juan Pablo. O sea, quiere decir que gracias a vos Michael Palacio tuvo más seguidores. A eso se le llama estrategia. Uno, porque el video se viralizó más en la página de Michael que en la de su propio dueño, la Juan Pablo. De su propio copiador, diría yo. Bueno, siguiendo con el tema, solo le pidió a Michael Palacio de que eliminara el video, el de la copia barata que estamos hablando. Y ese video se hizo llegar a tanta gente que ni en la página de la Juan Pablo fue vista. Sinceramente es una persona malagradecida, sinceramente. ¿Por qué malagradecida? Porque el video de ella fue subido a la primera. No pegó nada, sinceramente. Y a la segunda pegó más y fue en la página de Mike. Es tan malagradecido que prefirió decirle a Michael Palacio que eliminara el video para subirlo a la página de ella y monetizarlo. O sea, prefirió que se le viralizara gastando dinero, obviamente, en monetización, que en vez que se le pegara sin ningún costo, porque sinceramente Michael no monetizó nada y llegó a bastantes reacciones, bastantes vistas y bastante gente que ni en la página de la Juan Pablo se fue visto eso. Bueno, aparte de todo esto, hubo tanta gente que lo subió, sinceramente. Bueno, eso no lo vamos a negar, pues, te apoyaron. Pero sinceramente, no sé cuál fue el problema que solo con Michael lo agarró. Porque sinceramente, Michael Palacio no le ha hecho nada a él. En cambio, todo lo agarró en contra de él. Bueno, aquí seguimos con más de esto. Como yo dije, yo no vine a enredar las cosas y por aquí dejo un audio de Michael. Ese mae loco, mira. Como 1000 personas le descargaron el video y el mae la agarra solo conmigo. Es que el mae dice el que no me conoce. Y lo que pasa es que para mí, lo que yo pienso es que cuando salió Chupa que Chupa, ¿te acuerdas? De los Nicas de la Yeki y ese mae. Para en ese mismo tiempo también había salido la música de La Pelo Rojo. Y el mae estaba como queriendo hacer guerra conmigo en esos momentos, ¿me entiendes? Pero como yo no le puse mente, entonces el mae anda con espinita. Y yo digo que es por eso, ¿me entiendes? Y lo otro es que el mae hizo una transmisión en vivo y él subió el video de él, ¿me entiendes? Entonces vine yo, lo descargué y yo lo subí. Y mira, en una hora tenía como 2000 veces compartido. Y digo yo, ese mae es loco porque en vez de que el video se le viralice más, pues, el mae está claveando, ¿ya me entiendes? Entonces digo, ese mae es loco. Ah, pues sí, así fue que pasó. La cerrazón, no sé. Yo agarré, subí el video, mira, y viera cómo explotó más ese video, ¿no? En una hora tenía como 2000 likes y tenía como 100.000 vistas. Y entonces, imagínate qué viral se hizo en el momento que todo mundo salió a etiquetarlo. Juan Pablo, Juan Pablo. Y entonces el maje después llegó a decir, pues, de qué barbaridad, que no sé qué cosa, que le quitar el video. Primero me dijo que por favor, pues, se lo quitara, mira, que no sé qué. Entonces, si sí, vamos, no hay falla, le digo, yo lo quito, le digo. Pero ahorita lo volví a resubir, pero ya solo pegó como 100 likes, ¿me entiendes? Cuando yo lo subí de primero, sí, está donde explotó un mate que llegó hasta las manos del mae. Bueno, después de todo eso, viene otro de los que formaron parte de esta copia, que es Dani Salazar, y le dijo a Michael que cuál era su tiradera en contra de la música de la que ellos sacaron. Y le dijo que él no era suficientemente, que no se sentía suficientemente talentoso de pegar con sus músicas bananas, sin hablar de lo que uno hace. ¿Qué más dijo el artista Dani? Que dijo que hace pocos días Ragamuff lo llamó diciendo que esto Michael Palacio lo hacía para hacerse más viral. Aparte de todo eso, le dijo a Michael que él no tenía el talento para ser artista, que él no nació para ser artista, cuando en realidad son ellos los que no nacieron para ser artista. Uno, por el tipo de música que sacaron. Dos, por la copia. Bueno, yo le llamaría un doble copia, sinceramente, porque se copiaron del instrumental y de la letra y de diferentes artistas. A como yo dije más antes, ellos vinieron a arruinar el género urbano nicaragüense, más bien con esta música que sinceramente da mucho asco. Bueno, aparte de todo esto, dijo que ellos no son cantantes. Obviamente nunca lo van a hacer, ni aunque lo echen en práctica. Y dijo que Michael Palacio no salía de la misma mierda. Pero sinceramente, ¿de dónde nace toda esta crítica de Dani?
La verdad, la crítica nace de que Dani anda resentido porque tal vez Michael Palacio no quiso grabar con él. Algo así, no sé. Así que seguramente creo que todo ese remordimiento es eso que se anda. Al fin y al cabo, siguiendo con el otro ignorante, la Juan Pablo terminó haciendo un directo donde nos tiró a todos los artistas nicaragüenses, donde se levantaron de las tinieblas toditos los artistas nicaragüenses. En él, Jay-Z Guerrero, Chicano, Da Money Maker, Michael Palacio, Dálico, entre otros artistas. Bueno, perro, falté yo que aquí estoy. Tarde pero temprano, pero aquí estoy diciendo la verdad que se tiene que decir. Fue tanto el problema que, como decimos, se involucraron tantos artistas nicaragüenses, entre ellos más cantantes que influencers. Donde dijo Fantasma, le quedó la chupapaletita a hablar del reggae nica. Ahora se pregunta por qué le llueve. Y salió la lluvia sin paraguas. Ser artista no es un juego. Respeten, porque la Juan Pablo se cree gran cosa, sinceramente. Así que, más que todo, que respete esto. En otra de sus publicaciones, la Juan Pablo, de sentir la presión de todos los artistas nicaragüenses, de sentir la presión de todos nosotros, dijo en una de sus publicaciones: para más el Bad Bunny Nica lo contratan para dar show y los artistas no lo veo ni en el festival de la Cámara Matizona cantando. Al cual Dálico responde: ¿en qué momento la chupapaletita se siente con el hígado de dar esas opiniones? Imitar no es un arte, ser vulgar tampoco. Frase de Dálico. Respete. Bueno, mi gente, ya aclaramos un poquito más este problema. Bueno, y si se sigue, pues le vamos a dar con todo. Espero que se suscriban a mi canal, ya que con los primeros 10 suscriptores me voy a comprar una moto. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me he emocionado y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Buenísimo, buenísimo! Bueno, ya dejando la broma, suscríbanse al canal. Comenten qué tal les pareció este tema que vine a hablar, sinceramente. Algo que se tenía que hablar, sinceramente. Si quieren meter presión, que la meta, sinceramente. Soy influencer retirado de hace un año. Mi página fue eliminada. Por esta razón, yo ya no continué con lo mío. Bueno, eso es algo que lo tocaremos en otro tema. Así que síganme los que no me siguen. Bueno, acerca de esto que yo dije, que soy un influencer retirado de hace un año, es para que no venga la Juan Pablo diciendo de que soy un artista nuevo, que aquí y allá, que soy un youtuber nuevo y que criticándola a ella es que me quiero hacer famoso, que aquí y allá y que no sé cuánto, porque sinceramente yo ya tuve lo mío, solamente que quise venir a tomar este tema. Creo que sinceramente, si le duele, que le duela, pero sinceramente aquí se habla la verdad. Bueno, amigos, con esto me despido, nos vemos en un próximo video, así que síganme los que no me siguen. Puta, se fue la luz. Ya me estoy poniendo nervioso.